El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salía de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Sentados. Podríamos tratar de entender lo complejo o lo grande que es el amor. Puedo amar de diferentes maneras y utilizamos la misma palabra para diferentes relaciones. Amo a mi perro, amo a mi trabajo, amo a mi hijo, amo a mi esposo, amo a Dios. Pareciera que todos están en el mismo nivel. Pero realmente no es así. A veces le llamamos amor a un deseo, a una pasión, a una necesidad. Y esto nos lleva a descubrir, por ejemplo, la pasión carnal que existe, el eros famoso, en donde cree que se ama porque se siente deseo o porque se tiene placer. Puede ser una parte del amor, pero no es específicamente el amor. Puede ser parte de. Y es importante entender esto porque la lectura, digo, la oración colecta que hice al inicio me llamó mucho la atención ahorita en esta misa, porque dice, fíjense: concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. ¿Cuál es el amor espiritual? El amor espiritual no es otra cosa más que el amor de Dios. Es en donde aplicamos y entendemos la definición de amor en su plenitud. Amar es procurar y desear el sumo bien de la persona que se ama. Cuando amo a alguien, le deseo lo mejor. Obviamente, desgraciadamente, cada uno puede entender muy diferente qué es lo mejor para uno o para el otro, ¿no? Para algunos a lo mejor es el dinero, o es el trabajo, o es la salud. Pero si entendemos todo esto como algo temporal, pues ese amor en donde te deseo que estés bien, en donde te deseo que no sufras, en donde deseo que te vaya bien, es bonito, pero también es imperfecto. No es el amor perfecto que nos permite trascenderlo. Entonces, poder llegar a amar a alguien en forma espiritual,
es precisamente desearle lo mejor para la eternidad. No es solamente un momento, como cuando alguien está enfermo y le deseas que se recupere pronto porque lo quieres, te preocupa, porque es tu amigo, porque es tu familiar, la persona que amas, le dices, deseo que te recuperes, y hacemos todo lo posible porque esa persona le llevamos al médico, lo atendemos. Yo lo viví con mi mamá cuando se me enfermaba, pues lo llevaba con un médico, con el otro. ¿Por qué? Porque pues deseaba que estuviera bien, que es una manifestación muy bonita de amor, cuidar a nuestros seres queridos, cuidar a nuestros enfermos, atenderlos. Pero aún así es un amor que, repito, tiene sus límites. No vamos a poder evitar muchas cosas en ese tipo de amor. Pero en el amor espiritual es donde vamos a poder descubrir y trascender todo ese amor temporal que es bonito, pero cuando lo llevamos a esos niveles, se lleva a entender precisamente la tarea fundamental del amor. Y esta tarea fundamental del amor la podríamos presentar en la primera lectura con la tarea de la corrección. Cuando una persona ama a otra, y lo dice la palabra de Dios, Dios a los que ama, los corrige. Entonces, parte de este amor es la corrección, o sea, el de hacerle ver a la otra persona que está mal. Esto yo lo planteaba en la misa anterior como la crítica que hacemos a los demás o que nos hacen a nosotros. Normalmente cuando nos critican, normalmente no somos receptivos de una manera buena, sana, madura a la crítica. Y más si es verdad y nos duele, respondemos con otra crítica o nos ponemos violentos. Yo creo que a nadie nos gusta que nos critiquen. Pero verdaderamente cuando esa crítica es bien entendida, aunque la otra persona no lo haga con buena intención, pero tú la puedes aceptar, la puedes entender, porque te está ayudando a entender que estás mal, que tienes que cambiar, que tienes que corregir. Esto obviamente, pues se necesita una fuerza para poder lograrlo. Lo fácil, repito, es resistirte a esa crítica y contrarrestar con violencia o con una crítica mayor al que te está criticando. Esto de alguna manera es lo que hacen los profetas. Los profetas son aquellos que anuncian y denuncian, anuncian lo que es de Dios y denuncian lo que no es de Dios. Entonces, constantemente van a tener que enfrentarse a estar hablando a los demás cuando están mal. Aquí en el texto nos dice que el profeta incluso va a tener que hablar en contra de reyes, de sacerdotes, del pueblo en general, pero que no desfallezca, porque esto es parte de la manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. El profeta es aquel que le va a ayudar al pueblo, le va a decir, estás mal, le estás regando, no es por aquí. Desgraciadamente, como pueblo y como nosotros también parte de esto, nos resistimos a esa caridad, nos resistimos a ese acto de amor para poder nosotros seguir creciendo. Entonces, en el planteamiento de la primera lectura, dice el Señor que aquel que se convierte en profeta va a ser fortificado. ¿Por qué? Porque va a enfrentar, fíjense, hablar con la verdad, denunciar la mentira, denunciar el error. Se necesita fuerza, porque hacerlo siempre implica problemas, siempre implica sufrimiento, siempre implica situaciones de persecución. Cuando uno habla con la verdad o cuando uno denuncia algo que está mal, pues simplemente ustedes véanlo, cómo reciben la crítica a ustedes. Le dicen, ay, qué bueno que me estás diciendo, fíjate, voy a cambiar. Normalmente no hacemos eso. Normalmente nos ponemos violentos. Entonces, por eso al profeta le dice que lo hará como una muralla fuerte. Entonces, el primer planteamiento que hoy nos hace la palabra de Dios es descubrir que todos tenemos una tarea, una misión. ¿Cuáles son los tres momentos que vive el profeta? Primero, él es conocido desde antes. Segundo, él es elegido. Y tercero, se le da una misión. Lo dice el texto, desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré, o sea, te elegí y te constituí como profeta de las naciones. Entonces, estos tres elementos
se aplican a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la tarea, la misión también de ser profetas, que es hablar de Dios, hablar del plan de Dios y denunciar todo aquello que no sea de Dios. Y el que no tenga esta fortaleza se va a cansar, va a dejar de luchar. Yo no sé cuántos de ustedes hayan querido tirar la toalla en su situación, a veces en su matrimonio, a veces en la cuestión de la salud, que pues no mejoran ahorita con tanto enfermo que hay. Yo ahorita voy saliendo de un problema también respiratorio. Entonces, pues no es nada fácil, pero es necesario que nosotros entendamos esta tarea que tenemos como profetas. Tenemos que anunciar y decir lo que es la voluntad de Dios para poder tener esta fuerza de hacer lo correcto y de vivir las consecuencias de hablar con la verdad y de denunciar. Tiene que haber un segundo elemento fundamental en la vida de cada uno de nosotros, y es lo que nos plantea la segunda lectura: el verdadero amor. Este himno del amor, de la caridad, que San Pablo en la carta a los Corintios nos dice: voy a mostrarles el camino mejor, los aspirar a los dones más excelentes, a los dones de Dios más excelentes. Y aquí habla una de las características: si voy a corregir, si voy a hablar con el otro, tengo que hacerlo desde el verdadero amor. O sea, aprender a buscar el bien de la otra persona, aunque incluso la otra persona a lo mejor me haya hecho daño. Tengo que aprender a actuar todo desde el amor. Pablo aquí nos hace un planteamiento de personas que pueden tener muchos dones, como el don de lenguas o el don de hablar con los ángeles. Y dice: si tú tienes estos dones pero no tienes el amor, eres un pito descompuesto, un chicharra que nada más está sonando pero no está dando nada. No lo dice así, pero yo lo interpreto. Porque dice: aunque hablara yo las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Entonces, la tarea fundamental es el amor. Tengo que aprender a actuar todo desde el amor, por amor a Dios y por amor al prójimo. Por eso la oración al inicio que dice: adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con amor espiritual. Si tú amas a alguien, tienes que enseñarle el amor de Dios y tienes que enseñarle lo que no es de Dios. Pero hoy en nuestros tiempos y en nuestra vida es tan confuso, tan vago, que ya no se sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Ahora todo es bueno, aparentemente. Este es el problema a nivel mundial, pero vamos a aplicarlo a nivel personal. Cuando haces algo por tu pareja, cuando corriges al otro, cuando atiendes a tu familia, ¿por qué lo haces? Muchas veces por costumbre. Al principio puede ser muy emocionante, muy hermoso, muy bonito, pero se cansa uno, a veces se fastidia, cae en la rutina y quiere tirar la toalla y no seguir adelante. Y es cuando hace falta precisamente el verdadero amor que trasciende, este amor que nos permite a todos nosotros poder hacer lo correcto, a pesar de que sea doloroso, porque amar duele, hacer lo correcto duele, y si no se tiene la fuerza para hacerlo, pues vamos a ser como ese pito o esa chicharra descompuesta. Dice: aunque yo tuviera el don de profecías y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si yo no tengo amor, no sirve de nada. Y lo va a decir todavía adelante: aunque yo repartiera mis limosnas en todo, o sea, todo lo que yo tengo lo repartiera a las personas, pero si no es en el acto verdadero de amor, no sirve de nada. ¿Cuántas cosas estamos haciendo hoy en la actualidad y no sirven de nada? Yo no sé si se hayan sentido frustrados muchas veces, que le han puesto todos los kilos para una relación, para un hijo, para algo y para el otro, y de repente dices: ¿y todo lo que hice, de qué sirvió? Bueno, lo que pasa es que te faltó la esencia fundamental, por amor a Dios, que todo lo hicieras, que todo lo hagas
en función de amor a Dios. Y es cuando tiene una trascendencia. Los resultados a veces no los ves inmediato, pero los vamos a ver, los vamos a descubrir. Y esto yo lo compartía de la misa del sábado, de la misa de las 12 de ayer, cuando estábamos tratando de entender un poquito al rey David, un hombre que teniendo tanto, incluso teniendo muchas mujeres, se mete con una mujer casada, la deja embarazada, y para no quedar mal, manda a traer el marido para que tenga relaciones con su esposa, pero él no quiere porque es un soldado y está en la guerra. Entonces lo regresa David para que lo maten, y muere el soldado y se queda con la esposa Betsabé, que después va a ser la mamá de Salomón, pero ese hijo muere. En ese sentido, el profeta Natán va y denuncia a David, le hace ver el error y el castigo tan grave que va a tener por haber hecho eso. Pero viene el acto increíble de arrepentimiento de David y viene el acto de amor de Dios. Entonces, este acto de amor es lo que nosotros tenemos que profundizar, y yo ayer lo compartía. ¿Cuál es este acto de amor? Que vamos a verle dos caras. El primero se llama gracia y el segundo se llama misericordia. ¿Qué es la gracia? Claro, es mucho más complejo, es un misterio. Pero si quisiéramos simplificarlo de una manera muy, 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 muy simple, es todo aquello que no merezco, pero que Dios me ha dado. Eso es la gracia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merecemos por nuestros méritos haber existido. No merecemos tener todo lo que tenemos. ¿Y por qué lo tengo entonces? Porque eso es gracia, es un don, es un regalo de Dios. Es esa la parte primera de este acto de amor. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, es que yo tengo un gran trabajo, es que yo me preparé, yo me desarrollé, yo hice grandes cosas. Hayas hecho lo que hayas hecho, gracias a que tienes esos dones, fueron dados por Dios. O algunos ya los tenías, o algunos los puedes desarrollar gracias a Dios. Es gracia de Dios. Y la otra parte, que es la misericordia, es no recibir lo que merezco. Lo que yo merezco por mis pecados es la condenación. Lo que yo merezco por todo el daño que he hecho y mis fallas y mis errores es la condenación de mi alma para toda la eternidad. Pero la misericordia de Dios no me da lo que yo merezco. Me da el perdón, la gracia, lo que yo no merezco, que es su perdón, que es su misericordia. Por eso entender esta dinámica del amor de Dios hacia mí me permite aprender a amar a mi prójimo de una manera espiritual. O sea, no quiero solamente que estés bien, no solamente quiero que no sufras, no solamente quiero que tengas buena salud, que eso ya es hermoso. Quiero que te salves, quiero que encuentres la plenitud y alcances la plenitud en la vida eterna. Es cuando aprendemos verdaderamente a amar al otro. Estaba leyendo, préstame mi celular, estaba leyendo algo que se me hizo fascinante y que quiero compartirlo con ustedes para que entendamos un poquito nada más esta situación interesante, para que vean hasta dónde realmente hemos aprendido a amar. Se los leo. Habla del funesto descuido que tienen los católicos. Lo es, y lo es en grado sumo, el que muchas familias con sus enfermos, a quienes no disponen convenientemente en caso de gravedad para recibir los santos sacramentos, proporcionar los últimos socorros de la religión a los enfermos es no solo un acto de caridad meritoria a los ojos de Dios, sino también un deber sagrado que no se infringe sin incurrir en una responsabilidad terrible. ¿Cuántas personas han muerto sin la ayuda espiritual? Porque sus familiares
les valió gorro. Tristemente, hace rato Madre Blanquita me escribía de un querido diácono, diácono Juan, que está grave en el hospital. Y yo quiero ir, pero no puedo ir ahorita, apenas estoy saliendo de un problema respiratorio. De hecho, en las misas yo no he dado la comunión, le está dando el fray, porque necesito recuperarme para poder servir. Capaz que si voy ahorita me vuelve a dar el yello y ahora sí ya no salgo. Pero en cuanto me recupere, tengo que empezar a hacer esto. Y tristemente a veces hasta yo les digo a la gente cuando, padre, tengo mi familiar enfermo y ya le procuraste hacer, ay no, porque va a pensar que ya se va a morir. Ay, por favor, te voy a agarrar a cachetadas para que despiertes. Aquí no se trata porque se va a morir, se trata de darle el auxilio espiritual. Pero la mayoría no lo procura. O si lo procura, ya en los últimos momentos, padre, ¿puede venir? No, ahorita no puedo, es que se está muriendo. ¿Y por qué te esperas a que se esté muriendo para poder buscar esa ayuda espiritual? Y dice más adelante, proporcionar los últimos socorros de la religión a los enfermos es no solo un acto de caridad meritoria a los ojos de Dios, sino también un deber sagrado que no se infringe sin incurrir en una responsabilidad terrible. Si uno se hace culpable de homicidio, cuando deja morir de hambre a su semejante, porque eso es un homicidio, pudiendo ayudar a alguien y no lo ayuda si se muere, es homicidio, de una o de otra manera. Ahora imagínate, ¿qué nombre dar al crimen horroroso de dejar perecer un alma por no suministrarle los auxilios de nuestra santa religión? Ahí es donde trasciende el verdadero amor. Humanamente haces lo que puedes. Los llevas a la escuela, los educas, los cuidas, cuidas a tu pareja, cuidas a tus padres. Pero ese amor es temporal y es bonito. Pero cuando realmente necesiten la mayor muestra de amor, poder solicitar ayuda espiritual para esa persona. Y no se hace. ¿Cuántos de ustedes tienen como prioridad y le dicen a sus seres queridos, si me estoy muriendo, me traen al cura? Les aseguro que, a ver, levante la mano, ¿quién tiene esa prioridad? Híjole, y son católicos ustedes, ay Dios mío. Solo por eso yo no voy a ir a verlos. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos muestra la experiencia que se comete este crimen? Aún por familias católicas. Sea por quiméricos terrores, o sea, por una inexcusable debilidad, se llama al sacerdote lo más tarde posible. Y a veces cuando el enfermo está ya destituido de los sentidos. O sea, ya que está en coma, ya que no puede estar consciente y confesarse. No hablamos aquí de las familias que esperan ex profeso a que el enfermo entre en agonía. ¿Y qué hacen de la religión? Una vana formalidad de pura conveniencia. Apartemos la vista de tanta indignidad. Hablamos de esas familias en las que aún queda bastante fe para considerar los sacramentos como cosas santas, para desear que los enfermos los reciban con disposición cristiana y en las que, sin embargo, no se les habla de confesarse, sino después de que se ha perdido toda esperanza de curación. Cuando una persona, por ejemplo, mi mamá, que salía de viaje, siempre antes de viajar, la confesaba y le daba la indulgencia plenaria. Se quedó en Aguascalientes, allá falleció, y una de mis prioridades era que ella no se fuera sin la indulgencia plenaria. Bendito sea Dios, se la pude dar aunque sea por videoconferencia, porque yo iba ya a subir el avión y cuando yo llegué, ya había muerto 40 minutos después de que yo llegué.
Sí, no hay que esperar a los últimos momentos. Es más, ni siquiera a nosotros. Por eso hay que actualizar, hay que aprender a amarnos. ¿Cómo puedo amarme? Cuidando mi alma, confesándome. ¿Cómo es posible que haya católicos que no se confiesan, que no comulgan y se dicen católicos? ¿Prefieren vivir en amaciato, prefieren vivir una vida de pecado que confesarse, que cuidar su alma? Por eso aprender a amarnos es una de las tareas fundamentales, espiritualmente hablando. ¿Sí? ¿Y qué sucede a menudo en este caso? Se vacila todavía, se dilata el momento. Los terribles síntomas se declaran, entonces se apresuran, corren en busca de un sacerdote, pero llega tarde, todo ha concluido. No permita Dios que sean tratados así en su última hora. ¿Pero qué es lo que detiene en el cumplimiento de esta misión sagrada? No me atrevo a hablarle de un sacerdote, dicen algunos, temo asustar a mi familiar. Y aun cuando se asuste, ¿prefieres exponer su alma a la condenación eterna o a una larga expiación en el purgatorio? ¿Asustarle? Pues si durmiese al borde de un abismo o en una casa invadida por las llamas, ¿vacilarías en despertarlo por no asustarle? Fíjense, si una casa se está quemando y está tu familiar, ¡ay, no lo voy a despertar porque se va a asustar! ¿Suena lógico? No, ¿verdad? No, pero ¿cómo le voy a decir que le voy a llevar un sacerdote? Se va a asustar. Oye, estás hablando de su alma, estás hablando de su salvación. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Tenemos que buscar, aprender a amar verdaderamente en ese amor espiritual. Dices que llamarás al sacerdote cuando el enfermo lo pida. ¿Qué ignoras que rara vez se dan cuenta los enfermos de su gravedad? Tuyo es el deber de preparar al enfermo para que reciba a tiempo los auxilios religiosos. Acude con tiempo a tu parroquia o al sacerdote conocido que te facilitará el cumplimiento de este grave deber. Bueno, y vienen más cosas muy hermosas. Por eso es tan importante aprender a dejarnos amar, la gracia y la misericordia. Y desgraciadamente, incluso en las cosas temporales, que para nosotros son principales, importantes, si Dios no nos lo concede, nos enojamos con Dios, que es lo que presentamos o lo que vimos en el Evangelio. Jesús, después de hablar sobre este pasaje de Isaías en la sinagoga, y empieza a hablar y todos dicen: bárbaro, qué inteligente, qué esto. Y Jesús, conociendo su corazón, les dice que quieren que Él les haga milagros como los ha hecho en otros lados. Y lo primero que Jesús hace es criticarlos y decir: en épocas de Eliseo, en épocas de Elías, una viuda y un leproso que ni siquiera eran judíos, ellos sí fueron atendidos, y en cambio los judíos, que había viudas y que había leprosos, no fueron atendidos. O sea, les está diciendo: no se les va a conceder a ustedes porque no creen, nadie es profeta en su tierra. Y ellos, en lugar de aceptar la crítica o de aceptar su error, lo quieren matar. Lo sacan fuera de la ciudad, lo llevan al despeñadero para tirarlo y matarlo. Nosotros hacemos eso con Dios. No lo matamos literalmente, pero sí lo ignoramos o nos enojamos con Él y decimos: ya no creo en Dios porque yo le pido y no me escucha, porque yo le ofrecí y no me dio lo que yo le pedí. Y me alejo, ya no rezo, ya no lo busco, no me acerco a la vida de oración. ¿Por qué? Porque Dios no me da lo que yo le pido. Hoy la palabra de Dios nos invita a que aprendamos verdaderamente el misterio de la gracia y de la misericordia. Y que no nos quedemos de brazos cruzados, aprendamos a amar al prójimo en la plenitud del Espíritu.
procurar y desear la salvación de mi familia, de mis seres queridos, hasta de mis enemigos y de la mía propia, es la mejor manera de amarnos. Vamos a hacer un momento de silencio. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Normalmente siempre después de cada misa me pongo a confesar. Como todavía estoy con problemas respiratorios, tengo que mantener la distancia, entonces les pido una disculpa hablando de esto, pero tengo que cuidarme. Ya después, la próxima semana, con mucho gusto, podré estar confesándolos.